A lo largo de la historia, Finestrat ha basado su economía en la agricultura. Sus cultivos más característicos, los almendros, olivos y, por supuesto, naranjos. Fue a partir de la década de los 80 cuando el municipio comienza a explotar su gran potencial turístico, factor que produjo un aumento considerable del tejido comercial y empresarial. Consciente de ello, el ayuntamiento creó un moderno polígono industrial con la intención de traer inversiones de empresas y superficies comerciales. Hasta que en el año 2009, tras una primera reunión de varios empresarios con el entonces alcalde, Honorato Algado, para solicitarle algunas mejoras en el entorno del polígono industrial, vio la luz la Asociación de Empresarios de Finestrat, ASEFI. Pero en aquellos años corrían tiempos de crisis. Los empresarios no tuvieron una actitud demasiado participativa, preocupados fundamentalmente en sacar adelante sus negocios. Por otro lado, la asociación se centraba casi exclusivamente en las empresas ubicadas en el polígono. Es en el año 2012, tras la renovación de la junta directiva, cuando se reactiva la asociación, orientando sus esfuerzos a la integración de las empresas tanto del pueblo como de la playa de Finestrat, brindando a sus asociados recursos y apoyo para la defensa de sus intereses. Pues a partir de ahí nos dimos cuenta que lo estábamos haciendo mal, porque en realidad no contábamos con lo que era la cala y el pueblo. En el 2012 retomamos el tema de la asociación, intentamos que en ese momento esté unido lo que es la cala, el pueblo y el polígono, porque en realidad el comercio está en las tres partes, ¿no? La actividad de ASEFI a partir de ese momento es incesante. Acciones de comunicación en radio y televisión, eventos, acciones para las mejoras de accesos y de seguridad, interacción con otras asociaciones y también iniciativas dirigidas al emprendedor, a lo que ayuda la ubicación de su sede en el vivero de empresas de la Cámara de Comercio en Finestrat. Recientemente, ASEFI ha renovado sus cargos directivos, siendo elegida presidenta Carmen Márquez Domenech. Vamos a enfocar mucho lo que es el tema de la colaboración y la participación del empresario, tanto de la parte del pueblo, la parte del polígono y la parte de la cala. Pero sí que nuestra idea es que sea todo los tres en uno, ¿no? Y queremos dar un poco de movimiento a la asociación, pero desde la colaboración y participación interna de todos los empresarios. ¿Qué queremos hacer? Llevar todo al camino de las nuevas tecnologías. ¿Y el futuro? Pues trabajo, trabajo, trabajo. Ese va a ser nuestro futuro. La asociación y su junta directiva afrontan nuevos retos, como el de consolidar y aumentar el número de asociados, así como atender las necesidades de los tres núcleos empresariales de Finestrat: el casco urbano, el bulevar y la playa de Finestrat. Tres modelos empresariales, tres sensibilidades. Está la gente de toda la vida del pueblo, que quiere lo de siempre, ¿no? Un poco por decirlo así. Y bueno, y luego pues hay gente más joven que sí que se atreve a probar más. Y bueno, y a nivel personal, pues a mí me gusta porque siempre te vienen las señoras y te cuentan sus, yo qué sé, pues sus historias. Todos los que estamos aquí en toda esta área nos vemos beneficiados porque hay más movimiento, hay más economía, hay más desarrollo. Esto, lógicamente, nuestras ventas, es cierto que pasamos un momento de crisis, pero en este momento ya nos hemos recuperado de aquella crisis que tuvimos. Bueno, es la playa, con lo cual qué duda cabe que dependemos un poco del turismo. Lo que pasa es que esto, además, es un establecimiento sanitario, donde mucha gente puede pasar, ver una gafa que le guste, comprarla sin más, pero la mayor parte de los clientes es gente más estable, que vuelven, están los que viven aquí y mucha gente que vienen todos los veranos, Semana Santa, ese tipo de cliente que no están todo el año, pero sí que son fijos en realidad. Perfiles comunes y necesidades particulares. Una labor de futuro que se debe afrontar con la mayor eficacia y fortaleza desde la asociación. Estamos convencidos de que el futuro será mejor para todos con la ayuda de ASEFI, la Asociación de Empresarios de Finestrat. Mejor si estamos unidos. Es bueno que estemos todos juntos, tanto playa, pueblo y polígono,
Bueno, al final somos todos de la misma zona y es muy bueno que estemos juntos para ayudarnos entre nosotros y además también para poder pues que llegue a las autoridades a quien debe llegar nuestras peticiones, nuestras necesidades y las puedan satisfacer, claro. ¡Hala! ¿Cómo te gusta exagerar? People, hello, pero ahí, everybody. Pero ahí. No, oh, you're perfect. You look very pretty. Oh, Alfred, come here, come here. We're going to do a photo of everybody. Oh, beautiful. How are you? You come from England. Hey. Oh, yo, photo. No van. Oh yeah, this is very topical. How are you? Oh, you look splendid, dear. Yeah, it's, you're a very handsome man. Come here. Oh, selfie with everybody. Okay, we're taking a photo of all of you. Para oh, allá. Oh, you're a torero. Come here with us. Yeah, stand up, please. Oh, come on. Are you do a torero pose. Oh, yeah. Capote. Come on. Ole! Oh, he's very, very cute. Oh, photo. Thank you, torero. What? Torero. Oh, selfie with you, everybody. Smile. Do you understand? Oh, perfect. Come on, young girl. Oh, selfie. Everybody say cheese. Oh, nice. Cheese. Oh, pop. Oh. Those people are very topical. Oh, I'm going to talk with them. How are you? Jaguar? Jaguar? No, así ni en cabres. Cabres, ve, cabres. Y olives y meles. Oh, we are looking for something to eat. It's lunchtime. It's 11:40. 11:40. Yay. ¿Qué digo? Ah, que 11 y que parlen 40. Ah, que nian olives y meles. Meles de menjar. Y cabras. Brunch. Ah, comida, que quieren comida, papanda. Ah, yeah, they understand it. Yeah. Donali 4 olives y 4 meles. Mira, ñas. What's this? Enjar. Oh, this is very, very typical. Yeah, pay. Oh, thank you. It's very typical. We love it because we love you. Yay. I like it. You like it? Yeah. Oh, yeah. Oh, I'm Stand Commodore. ¿Qué dicen que están cómodos? Claro, como ellos no están arreglando las olives. Pues igual que tú. ¡Eh! Que yo estoy así de montón una pedra y diciéndote dónde te dejan las olivas. I am Ophelia Bird. ¿Qué digo? ¿Qué dice que Ophelia lo ofende? Ophelia Bird. ¿Qué dice que le ofende ver? Que le ofende. Que está la tierra del Jesuset, ¿eh? Que ni plau, ni neva, ni fa fred. Oh. Ah, sí, y mira, y esto, de ahí, push campana. Sí. Oh, ¡foto! Sí. Yay, foto. Sí. Muy bonito. El hueco de una patada de Roldán. Y todo fue por la error. La roca, la playa, isla. Sí, dicen que fue por amor. Así que vayan con cuidado, no les vayan a dar también a ustedes. Foto, you come with us. Yay.
Oh, wow, you very, very good. Sorry. No. No, cabres, cabres, be. You're living in Melis. Be. We are looking for the beach. Beach? ¿Qué ha dicho? Beach. Beach. Yay. Beach. Beach, bichos. Ah, bichos, sí, bichos, muchos. Yay. Oh. Tenim la mosca blanca que mos fue la taronja. Fotuda, fotuda. Tenim la procesionaria. Oh, jodida, jodida. Tenim el picudo rojo que mos andú de fora. Así tenim de tot, de tot. The beach. Beach. Que volví, que volví. Ah, vi, ya, veu. Oh, thank you. Oh, it's very typical, yeah, a very typical drink. Oh, 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 yeah, oh. Oh, we love it, pay it. De la terra. Yeah, 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 yeah. Oh, very, very nice. Very, very. Oh, very, very nice. Oh, thank you very much. Yeah. No, no, man, no, no, prou, prou, que és per nosaltres. Claro. Tu, dus. We are looking for the beach. The beach. Yeah. Ah, playa. Playa, Benidorm, playa. Yay. Recto, recto. Un kilómetro. Kilómetro. Luego giré y a otro mareo. Que no son franceses. Para abajo. Tot pa'cabáis por la costereta. Por la costereta y nada de a la izquierda. No, no, no. Tot pa'cabáis por la costereta. Sí, sí. Up, up. Yeah. Hala. Tira. Okay. Thank you very much. We love you. Yay. England loves you. Because, oh, and we love all of you. Too. Yeah. You too. Not to you. Not to you. Oh, thank you very much. We love this place. We love the finest strats. Oh! Miquel, mirant el panorama, crec que tindrem que anar a aprendre idiomes. Sí, sí, perquè a tu te falta un poquet l'accent. I a tu també. A mí me va a faltar, pero aquí... Así ni a negoci, ¿eh? Aquí hay ni a negoci, sí. Oh, a la butxaca. Muy buenas tardes. ¿Qué tal estamos? ¿Bien? ¿Sí? Creo que no me oyen bien, creo que... ¿Qué tal estamos? Bien, vale, vale, bien. Vale, ahora podéis aplaudir. Y... Querían vino. Eso queda bien, ¿vale? Bueno, buenas tardes, amigos, amigas. Antes de comenzar esta gala, tenemos que informarles de que se está retransmitiendo en directo en el canal de YouTube, de Finestrat Directo, y en Facebook, en Finestrat Ayuntamiento. Por si tenéis familiares que quieran ver la gala, lo pueden hacer, como decimos, a través del móvil, del ordenador, de la tablet, para estar al día de esta segunda gala. Mi nombre es Álvaro Romero y hoy voy a ser el presentador de esta gala. Pero no voy a estar solo, sino que muy bien acompañado, como podéis ver, con una gran mujer, madre de tres hijos, trabajadora, empresaria, emprendedora, y hoy, una vez más, ha querido acompañarnos y acompañarme a mí para que todo salga perfecto. Así que un fuerte aplauso para Noemí Mira Pascual. Buenas tardes, Álvaro. Buenas tardes y muchas gracias a todos. Bienvenidos. La verdad que siempre me dejas, me saca los colores. Nunca me dice todo lo que va a decir, ¿eh? La verdad. Bienvenidos a todos a esta gala. Y para empezar, me gustaría dar las gracias protocolariamente a todas las autoridades y asociaciones que nos acompañan. En primer lugar, sí. Don Juan Francisco Pérez Llorca, alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Finestrat. Miembros de la corporación. Presidenta de ASEFI. Representantes de asociaciones diversas, locales y cercanas. Exalcaldes, que hoy nos acompañáis. Amigos, amigas. Buenas tardes, como decíamos, y bienvenidos a esta segunda gala empresarial ya, que se celebra en Finestrat, organizada por ASEFI, la Asociación de Empresarios de aquí de Finestrat. ASEFI, como bien hemos podido comprobar en su vídeo, es una asociación joven compuesta por distintos empresarios y comercios de Finestrat para la promoción y la defensa de los intereses de los comercios y empresas. Pero qué mejor
que para comentar las últimas novedades de ASEFI sea doña María Ángeles Carnicero quien suba, por favor, y nos ofrezca unas palabras. Un aplauso, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes y bienvenidos en nombre de la Junta Directiva y de todos los asociados. Nuestro agradecimiento sincero por esta gran asistencia, que sin duda da la fuerza y el ánimo necesario para seguir apostando fuerte por nuestra asociación. Gracias también al Ayuntamiento, aquí presente, que gracias a ellos hemos podido tener la disponibilidad para celebrar y para que todo funcione. Gracias para que luzca todo este evento. Gracias también a todas las asociaciones, aunque mis compañeros lo han mencionado, pero hay un enlace muy estrecho porque sí que nos apoyamos y quiero agradecerlo yo personalmente. Deciros que tenemos por delante el ilusionante trabajo de lograr entre todos los empresarios y el fortalecimiento de ese sentimiento colectivo del que hablamos en el vídeo. Así que todo el apoyo que nos ofrezcáis os lo devolveremos con creces. Por todos nosotros es apreciado y preciso que el municipio porque realmente me siento muy feliz, porque durante 5 años hemos estado trabajando a ASEFI para que esto funcionara y el trabajo del equipo que ha habido es impresionante, ¿no? en la larga trayectoria. Entonces estoy un poco emocionada y quiero daros las gracias. Hemos tenido aquí una obra de teatro que realmente nos ha manifestado un poco lo que era Finestra en aquella época, ¿no? Pues nosotros deberemos darnos cuenta de que es para nosotros la parte del municipio, el pueblo, la playa y el polígono, que esté unido para poder seguir, para poder trabajar, para que la zona y el ambiente sea confortable para los turistas, para las personas que llegan, para todo el mundo. En principio, os invito también a dejar de lado las quejas y las protestas de una parte y de la otra. Se oía un comentario del Villarriba, Villabajo, Villalmedio. Pues no, porque Villarriba, Villabajo y Villalmedio es Finestrat. Entonces todos tenemos que aportar y todos tenemos que colaborar. La asociación está para escuchar a todos los empresarios, la parte de arriba, la de abajo, la del medio. Esa lucha que hay y esa superación que hay, queremos que manifestéis los empresarios a la asociación para poder seguir trabajando y seguir mejorando, porque no tiene sentido la queja en individual, porque no llega nunca nada. Entonces necesitamos que os manifestéis y ayudéis a colaborar en la asociación para seguir adelante. Yo tengo poco que decir más, simplemente que hay una buena ejecutiva, se ha renovado para que siga adelante. Tenemos a nuestra presidenta nueva, que tiene unas ganas, que es trabajadora y luchadora, y me encantará ayudarla, que de todas maneras no me marcharé, te lo aseguro, Carmen, estaré a tu lado. Y quiero presentaros a nuestra nueva presidenta, Carmen. Muchas gracias, María Ángeles, pero espera un poquito. Creo que falta algo. No sé. Mira. La Asociación de Empresarios y Comerciantes de Finestrat, ASEFI, se fundó en el año 2012 para llevar a cabo iniciativas y acciones necesarias para el reconocimiento y defensa de los derechos del empresario y comerciantes de esta comarca. María Ángeles Carnicero, desde sus inicios, fue una de sus principales impulsoras y promotoras de ASEFI. Ello supuso hacer realidad una gran vocación, que es la de ayudar y servir a los demás y de situar a Finestrat a nivel empresarial en lo más alto de la Marina Baixa.
Era muy consciente de que se trataba de un gran reto y de un gran desafío, sabiendo de antemano que no sería una tarea fácil, que tendría grandes obstáculos y trabas en el camino. El futuro es un logro y el éxito no es acceso directo. Durante estos 5 años, su papel ha sido clave para que ASEFI avanzara y fuera una asociación dinámica y activa que fomentara y promoviera el tejido empresarial de Finestrat. Eventos organizados por ASEFI durante estos 5 años. Primer concurso de ideas emprendedoras. Primer congreso de mujeres emprendedoras. Conferencia sobre novedades fiscales de PwC. Primer congreso de emprendedores europeos. Colaboración con AECNU y Círculo de Emprendedores para el Día de la Persona Emprendedora Europea en la Nucía. Colaboración en causas solidarias, como la recaudación de fondos para la lucha contra el cáncer. Organización y celebración de la primera gala empresarial de Finestrat. Gracias por todo lo que has dado al pueblo, al comercio y a los empresarios de Finestrat. Ha llegado el momento del relevo, pero has dejado un gran ejemplo, un gran legado de esfuerzo, de lucha, de superación y visión que servirá de referencia a los que vienen detrás. En nombre de todos los que amamos y luchamos por esta tierra, por hacer de ella un lugar mejor, gracias, María Ángeles. Ahora va a subir el vicepresidente Plácido, que tiene algo que darle a María Ángeles. Enhorabuena. Gracias por todo, me siento súper, súper feliz. Todo el esfuerzo que he tenido no está ni pagado. Con todo esto que me habéis hecho es increíble. Gracias por todo, gracias de verdad. Yo solamente un minuto quería pedir la palabra. ASEFI, pienso que hoy está en un momento muy dulce y pienso que ASEFI lo mejor está por llegar. Creo que ASEFI en el 2018 va a tocar el cielo. Pero cuéntame cómo fue ASEFI. ASEFI empezó hace 5 años y como cualquier empresa cuando la inicias, el momento en el que nace y luego el mantenimiento son de los momentos más difíciles, más críticos. Yo lo he visto en María Ángeles, pero cuando tienes un problema, lo que he visto que ella ha aplicado las 3 P's, que es paciencia, prudencia y perseverancia. ¿Pero por qué aplica las 3 P's? Porque ama esta tierra, llama a esta gente y porque está la fuerza del amor. Ya lo dijo Albert Einstein. El amor es la energía más poderosa que hay. Yo, de verdad, os quería dar gracias a todos porque una de las cosas que más feliz me hace es que cuando hablo con ella me dice, toca que, puerta que toco, la gente me recibe con los brazos abiertos, la gente me noto su cariño y su calor humano. Y eso es lo más importante porque eso es lo que le da sentido a un espíritu de lucha, de sacrificio, de entrega hacia los demás. Eso es lo que le da sentido a una vida. Muchas gracias a todos y deciros que soy un pueblo único, excepcional, y unas personas extraordinarias. Muchas gracias. Bueno, ahora llega mi hora. Es mi primer discurso. Pues, queridos empresarios, hoy es un día muy especial para mí y para el comercio de Finestrat. Y digo para mí porque se me ha dado la oportunidad de poder trabajar para todos los grandes y pequeños empresarios que luchan día a día contra las adversidades que tiene el ser empresario. Es el día que la Asociación de Empresarios de Finestrat, ASEFI, se viste de gala y nos reúne para distinguir los valores de las personas que en su día empezaron poco a poco o que siguieron los pasos de sus padres y que merecen nuestro respeto y reconocimiento. Representan el ejemplo al que todos aspiramos en nuestra trayectoria profesional. Voluntad, esfuerzo y perseverancia. Son conceptos que están integrados en ellos y los identifican. He tenido la gran suerte de contar con la ayuda y apoyo de María Ángeles, la persona que conocéis, que ha estado
ahí durante estos 5 años y que ha luchado tanto por la asociación. Y un gran equipo formado por excelentes personas con muchas ganas de trabajar y aportar. Los tenemos ahí. Presidirla será para mí un gran reto, que asumo con mucha ilusión y el compromiso de todo mi equipo por estar par y por OSEFI. Cuéntame, Finestrat, que voy a contar más, que todo no sepáis que hemos dicho ahora aquí, pero es un homenaje a la trayectoria empresarial de este gran pueblo, que ha sabido a lo largo de la historia pasar de una economía basada en la agricultura, con el cultivo de almendros y naranjos y olivos, a descubrir un gran potencial turístico y comercial que atrae empresarios tanto de la comarca, provincial, europeo y a nivel mundial. Disponemos también el vivero de la Cámara de Comercio de Alicante, indispensable para los pequeños empresarios que quieren cumplir sus sueños. ¿Qué más puede decir? Que todos los empresarios juntos, tantos los del pueblo como los del bulevar, como los de la cala, tenemos que hacer que OSEFI sea un referente en nuestra comunidad. Ningún momento ha sido mejor que este para nuestros empresarios, que se comprometan en un proyecto de iniciativa, participación, cooperación y superación para alcanzar conjuntamente todos nuestros objetivos. Por eso, lo que os invito es a colaborar y a participar a todos los socios de OSEFI, activamente en las decisiones y actividades que tenemos preparadas. También quiero resaltar que hemos hecho una página web renovada y las redes sociales para estar todos al día en las nuevas tecnologías. También es un buen canal de comunicación para que todos los empresarios puedan... promocionarse. Además, de lo que tenemos previsto es la atención personalizada y cercana que le vamos a brindar desde la parte de la asociación de OSEFI. Y yo voy a cerrar ya mi discurso, porque disculparme que también estoy nerviosa porque es mi primer discurso. Pero antes quiero agradecer a todos los asistentes vuestra presencia, en especial al Ayuntamiento de Finestrat, al excelentísimo señor alcalde, don Juan Francisco Pérez Llorca, a la concejala de Comercio, doña María Dolores Viudez, que sin su apoyo no hubiera podido ser posible este acto. Muchas gracias a todos y espero que disfruten. Muchísimas gracias, María Ángeles, Carmen, Plácido, por esas sinceras palabras. Y bueno, seguimos. Y queremos ahora dar paso con la concejala de Comercio del excelentísimo Ayuntamiento de Finestrat, doña María Dolores Viudez, por favor, si subes con nosotros y nos diriges unas palabras. Bueno, pues muchas gracias a todos por acompañarnos en esta gala empresarial. Como concejal de Comercio, que hoy estéis aquí significa mucho para mí, un reconocimiento al esfuerzo y a la iniciativa de OSEFI por organizar este evento. Me gustaría en primer lugar dar las gracias a María Ángeles Carnicero por sus 5 años al frente de esta asociación. 5 años que dan para mucho, que sin duda es mucho tiempo que le has dedicado y le has restado de tu negocio, de tu familia, para dedicarlo a hacer crecer esta gran familia de empresarios. María Ángeles, espero que todo este tiempo, las ganas y la ilusión que siempre le has puesto se haya visto compensado. Te conozco y sé que ha sido así. Yo creo que lo has disfrutado y que lo has hecho con mucho empeño. Enhorabuena por tu trabajo. Por supuesto, dar la bienvenida a Carmen Márquez Domenech, la nueva presidenta, que recoge el testigo de María Ángeles, que no te la ha puesto nada fácil, pero bueno, ya ha abierto brecha. Vienes con muchas ganas, sabes que tienes al ayuntamiento a tu disposición para trabajar codo con codo y para lo que consideres que podamos mejorar y estar unidos para colaborar con todos los empresarios y emprendedores, pues aquí nos tienes. También sabéis que estamos viviendo una época dorada de expansión, con muchas marcas que eligen nuestro bulevar
y también hay muchas pequeñas y medianas que eligen Finestrat para empezar a caminar. Pero no podemos bajar la guardia. Hemos puesto la infraestructura para que el empresario decida invertir aquí. Ahora esto hay que mantenerlo y mejorarlo. Tenemos que cuidar a nuestros empresarios, pues son los que con su esfuerzo contribuyen en gran medida con el crecimiento económico y lo hacen posible pues que sigan generando nuevos puestos de trabajo. Y bueno, no me extiendo más porque sé que vamos muy mal de tiempo, solo corroborar nuestro compromiso de no bajar la guardia por parte del ayuntamiento, vamos a estar ahí para lo que necesitéis. En el vivero de empresas tenéis un espacio físico apropiado para ayudaros, para participar en los cursos de formación. Estamos haciendo, la semana que viene vamos a empezar uno de carretilleros, muy novedoso. En fin, estamos abiertos a todas las necesidades de los empresarios y lo que necesitan pues para tener a gente preparada y que puedan comenzar a trabajar de inmediato. Y nada, también invitaros a todos los que aún no sois socios de ASEFI, pues que colaboréis y que forméis parte de esta gran asociación. Y nada, quiero poner un acento en esta era de internet y de redes sociales, que venir a eventos como este pues nos hace poner los pies en la tierra, sobre todo nos ayuda a poner caras a las personas que estáis al frente de empresas de Finestrat, que muchas veces conocemos el nombre comercial pero no sabemos la persona que hay detrás de esa empresa, y hoy es un buen momento pues para acabar con todo esto. Tenéis una oportunidad, lo que estaba diciendo, magnífica, de conoceros, de intercambiar impresiones. Y nada, negocios que el día de mañana pueden ser reconocidos por ASEFI, como van a ser esta noche las cuatro empresas que aprovecho para felicitar de todo corazón. Mucha suerte, Carmen, en esta nueva andadura al frente de ASEFI, y muchas gracias a todos por acompañarnos en esta segunda gala empresarial. Gracias. Muchísimas gracias, María Dolores, por tus palabras. Gracias. Gracias. Bueno, Noemí, yo creo que ya va siendo hora de romper un poco el hielo y dejar la seriedad de un lado, ¿te parece? Venga, vale, va. Tienes razón. Además, nos conocemos aquí todos, estamos en petit comité y te voy a proponer un reto. A ver si con los homenajes vamos a dividir un poco las empresas que esta noche tenemos el placer de otorgar los premios, ¿vale? Miedo me das por el reto. Sí, lo reconozco, me da miedo. Pero ¿aceptas? Lo acepto. Venga, trato hecho. Bueno, vamos con la primera empresa. Es una empresa relacionada con los carburantes. Llevan más de 40 años, que se dice pronto, en el sector, con trabajadores a pie de pista, y no es un aeropuerto. Algo que es de agradecer, y es el punto de encuentro del Boulevard de Finestrat. Y cuando vas a repostar, ¿qué queréis que os diga? A mí me encanta eso de que te limpien los cristales. La verdad es que yo soy una clienta, vamos, que ahí no fallo. Perdóname, querida Noemí, pero me lo has puesto muy fácil porque además están muy cerca de nosotros y yo también voy siempre con el coche a hacerle la visitilla. Hablamos de Farcar, ¿no? Sí, veo que lo tienes clarísimo, ¿no? Entonces solamente me falta decir que, por favor, dentro vídeo. Hablar de Farcar es hablar de una empresa pionera. Farcar fue una de las primeras estaciones de servicio independientes en España tras la ruptura del monopolio en los carburantes y la liberalización del sector. Además, es pionera por ser una de las primeras empresas que apostó por ubicarse en el Boulevard Comercial de Finestrat. Su popularidad fue inmediata. Su secreto, servicio, trato personalizado y la aplicación de los descuentos directos al cliente. O sea, nosotros tuvimos realmente desde el primer momento claro que teníamos que hacer algo diferente para que la gente se molestase en venir a Farcar, que era dando un servicio espectacular, como mi padre siempre nos ha enseñado, el cliente es lo primero. Y entonces, claro, nosotros desde el primer momento nos dimos cuenta de que al cliente hay que cuidarlo, ¿cómo? Dándole un buen precio, dándole un buen servicio. Pues claro, tú lo que tienes es que diferenciar con algo. Y es cuidando al cliente, mimando al cliente, dando un buen precio. Y al final, pues la gente pues, luego te responde y viene. Farcar divide su actividad en dos áreas. Farcar estaciones de servicio y Farcar distribución de gasóleos a domicilio. Orgullosos de dar servicio desde hace más de 40 años a las principales empresas y particulares de las dos marinas. Al frente, la tercera generación de empresarios dedicados al sector que han aportado una visión actual y servicios complementarios a la venta de carburante. Lavadero, cambio de aceite y reparación de neumáticos, minimarket y restaurante cafetería.
A pesar de haberse multiplicado el número de gasolineras en el entorno inmediato, la gran mayoría de ellas con autoservicio, Zarcar hace el esfuerzo de mantener una plantilla que se encarga del repostaje y de la limpieza del parabrisas de nuestro vehículo. Claro, es muy gratificante como cliente llegar a una estación de servicio y si, por ejemplo, eres una persona de edad un poco avanzada que la tecnología del surtidor no te gusta mucho o no te aclara, pues si te lo ponen es más cómodo. Vienen muchas mamis con unos bebés en el coche recién nacidos o con ellos muy pequeños. No les apetece tener que sacar el niño del coche, cerrar el coche, ir dentro a pagar. Pues nosotros para aquí estamos para eso. Pero claro, un poquito de todos al final hace que Zarcar sea pues una empresa más completa. Ahora sí, lo vemos mucho más claro. Premio a la trayectoria empresarial para Zarcar, estaciones de servicio y distribución de gasóleos. Recoge el premio José María Pérez Zaragozí. Pues ahora sí, señoras y señores, con todos vosotros, José María Pérez, en representación de Zarcar. Y a continuación, enhorabuena. Enhorabuena. Para reconocer vuestra labor, por favor, ven aquí conmigo. Queremos que sea, por favor, doña María Ángeles Carnicero que suba a haceros entrega de este premio. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Un fuerte aplauso, por favor. Diriges unas palabras. ¿Quieres decir algo? Buenas tardes a todos. Quiero dar las gracias simplemente a todos, a todas las personalidades que hay, a mi padre por habernos enseñado a trabajar de esta manera que trabajamos nosotros y a todos los clientes que venís. Estamos ahí preparados y dispuestos y con ganas para trabajar bien y hacer las cosas bien para todos. Gracias y buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Bien. Pues nada, Álvaro, seguimos con ¿no los te sientes, perdona, o sea, me cortas así, un poco estás? Así como en los Oscars? Pues yo sí, yo aquí me estoy un poco ahí en plan. O así como, ¿no? En ¿sí? Las uvas. Continúa, ¿no? Continúa. Las uvas, bueno, venga, vale, va. Annie Gartiburu. Así, Annie Gartiburu, ¿no? Mis amigas ya están con la broma, pero bueno, os lo digo. Pues eso, como te decía Álvaro, seguimos con más homenajeados hoy, ¿vale? En este caso, otorgaremos el premio a la trayectoria empresarial a don José María Ródenas, que lleva más de 12 años ofreciendo una atención personalizada y calidad a sus clientes en Finestrat y alrededores. Está claro, Noemí, que sabemos de qué nos hablas de esta persona, claro. Que ya lo has dicho. Así que vemos el vídeo y luego damos el premio. Perfecto. ¿Te parece? Perfecto, gracias. Ilunión. Centro de Fisioterapia y Osteopatía Marina Baixa es el mejor ejemplo de la combinación del éxito y de la superación. José María Ródenas y Silvia Viudes se titularon en Fisioterapia y Osteopatía en la Universidad Autónoma de Madrid, perteneciente a la Organización Nacional de Ciegos. José María, tras trabajar durante 2 años con una beca de la universidad, se traslada a nuestra zona en el año 2001. Abriendo su propio centro en la avenida Marina Baixa número 14 de la playa de Finestrat, donde continúa en la actualidad. Podemos imaginar sus comienzos y la sorpresa de los primeros clientes al comprobar que al frente del centro se encontraban personas con discapacidad visual. Veamos mucho, veamos poco, hay que tocar un paciente, hay que sentir al paciente para saber qué problema tiene. La vista solo llega a la piel, pero no llega debajo de la piel. Es necesario tocar y bueno, es un sentido que nosotros tenemos bastante más agudizado, no porque seamos tengamos más o menos visión, sino simplemente porque lo tenemos que utilizar más. El Centro de Fisioterapia Marina Baixa está adherido a Ilunión, el paraguas del grupo de empresas de la ONCE, donde se incluye el ámbito sociosanitario. Tras 16 años desde su apertura, se ha convertido en un centro de referencia por la atención profesional, personalizada y de calidad a sus pacientes. Además de fisioterapia y osteopatía, el centro ha ampliado su oferta con tratamientos de drenaje linfático y en los últimos años se han sumado las clases de pilates para grupos reducidos. Continuamente al día y formados en nuevas técnicas. A partir de ahí, pues una vez que estás formado, una vez que sabes qué técnicas utilizar,
Nosotros queremos que nuestros pacientes sean distintos, sean especiales, darles un tipo de tratamiento más de cercanía, como si quisiéramos, más de cercanía, básicamente ese es el objetivo y ese es el deseo. Yo creo que lo que nos diferencia, o por lo que llevamos ya muchos años trabajando, es que intentamos por lo menos cada día dar al paciente ese poco de cariño, además de ese tratamiento que viene a buscar. Todos buscamos salud y bienestar, así que en Ilunión estaremos siempre en las mejores manos. Intentar que con nuestro ejemplo, si hay muchos gente que tenga este tipo de discapacidad o otra que se anime a montar algún tipo de negocio o a emprender, pues que bueno, al principio da un poco de apuro, da un poco de miedo, pero que poco a poco se va avanzando y al final somos capaces de hacerlo igual que cualquier otra persona. Premio a la trayectoria empresarial para Ilunión, Centro de Fisioterapia Marina Baixa. Recoge el premio José María Ródenas Alavés. Ahora sí, señoras y señores, con todos vosotros, José María Ródenas, fisioterapeuta y gerente del Centro de Fisioterapia Marina Baixa. Le hace entrega, por favor, María Dolores, si puede subir otra vez, perdona. De este premio, la concejala de Comercio, María Dolores Viudes. Enhorabuena, aplauso. Si quieres decir unas palabras, por favor, el micro es tuyo. Vale, pues ante todo daros las gracias por acordaros de una empresa pequeñita, escondida en la cala, que llevamos muchos años intentando ayudar a la gente, intentando curar, ayudar, sanar de una forma diferente, dándoles un poco de cariño, un poquito de atención. Y luego, sobre todo, dar las gracias a los que al final tienen más culpa que yo de todo esto, ¿no? Que son los que nos ayudan. En especial, pues Silvia, mi mujer, que da alegría y da mucha vidilla a la clínica. Juanjo, el monitor de Pilates, que es un profesional como Acopa un Pino y casi mejor persona todavía. Y ahora, además, con el Club Taekwondo Finestrat, está llevando a Finestrat por Campeonato de España, del mundo y dándonos a conocer a todos. Y luego, el más importante, aunque no están en nómina, son la familia, que nos cuidan los niños, nos dan de comer la media horita o los 5 minutos que tengo entre paciente y paciente, dame un bocadillo, pásamelo por no sé dónde. Bueno, pues eso, nos hacen la vida más fácil. A nosotros nos queda disfrutar de nuestro trabajo, que es lo que nos gusta. Y gracias sobre todo a ellos. Muchísimas gracias y felicidades por el premio. Mira que te gusta exagerar. Bueno, lo de aprender idiomas, ¿qué? Hola, buenas, buenas, buenas. ¿Cómo están todos? Bienvenidos al curso para aprender inglés para marketing en 5 minutos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Bien, bien. Muy bien, muy bien. Ahora les voy a pedir a todos que se levanten. Levántense todos ahí. Sí, que vamos a hacer un calentamiento previo para empezar el curso de una manera maravillosa. Esto es una cosa muy moderna, se llama coaching. Coaching, ahí todos en pie, todos en pie, todos, los técnicos también, muy bien, todos en pie. Y ahora vamos todos a hacer relajar los músculos faciales. ¿Saben cómo se hace eso? Miren, tenemos que hacer todos así. A ver. Relajen los músculos faciales. Ahí, cual corcel. Miren, un pura sangre. Más o menos por ahí. Señor, usted. Perfecto, perfecto. Y ahora todos cogemos aire. Cogemos aire. ¿Qué hacen? ¿Coger aire? Sí, pero se escapa. Respirar. Respiren, respiren. A ver, respiramos, todos respiramos. ¿Podemos soltar el aire? ¡Que me ofegue! Pero por el amor de Dios, claro, respiren, respiren, suelten el aire, que se van a matar. Muy bien. ¡Ay, qué cruz! Bueno, vamos a seguir respirando y expirando también.
Bien. Y ahora ponemos la mano derecha en el pecho. Todos, la mano derecha en el pecho. En nuestro pecho. Por favor. Y la mano izquierda, con la mano izquierda, cogemos un mechón de pelo de la persona que tenemos a la izquierda. Todos. Y si no tiene pelo, pues aprovecha y le saca brillo. Y si tiene un... Que yo sí tengo pelo, ¿eh? ¿Quieres saber dónde? ¿Por qué me he metido yo a esto? Bueno. No hay niños, ¿no? Sí, estudia. Dame caso. Muy bien. ¿Y ahora? Ahora una vez... cojan el mechón también. ¿Otra vez? Sí, tú sí, aprovecha, si tienes un décimo, pásaselo, por si acaso. Y decimos todos, coaching. 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 Todo va a ser un éxito. Todo va a ser un éxito. ¡Au! ¡Au! Un aplauso para ustedes. Ha sido algo maravilloso. Me encanta que sigan todos en pie, ya se pueden sentar, ya. Ustedes no ahí muy bien, muy bien. Bueno. Vamos a ir con nuestro curso de inglés para los negocios. Curso rápido en 5 minutos. Vamos a empezar. Tenemos, ¿ustedes conocen la palabra merchandising? ¿Usted sabe lo que es? Espérense que parece que sabe lo que es. The activity of promoting the sale of goods, especially by their presentation in retail outlets. ¡Bravo! Yo no sé usted qué hace aquí si ya sabe inglés, pero bueno. Vamos, sí, señorita, ¿algo que aportar más a la palabra merchandising? Vamos, es decir, la actividad de promoción de artículos de venta. ¡Bravo, bravo! ¿Y si montemos una paraeta? Un polígono. Bueno, vamos a seguir. ¿Ustedes conocen la palabra commodity? Claro, comodidad. Montemos una paraeta en un buen asiento para que el cliente esté cómodo. Polígono. No. El commodity es el producto que vamos a vender con el merchandising. ¿Ustedes lo comprenden? Commodity, merchandising, apúntenlo. Claro. Es importante. Una paraeta para vender almendras y olives. Polígono. Bueno, pues... como ustedes digan. Vamos a seguir, todos están atentos, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, ¿conocen ustedes el crowdfunding? Sí, no es solo del queso, lo de la fundue. No, crowdfunding, micromecenazgo. Micromecenazgo es financiación con pequeños inversores. Oh. Yeah. Mira que bien, vamos con la muchacha otra vez. Sí. Yo quería montar un campo de golf a través de las financiaciones de los inversores. ¡Bravo! ¡Funcionará! ¡Me encanta! Esto está siendo un coaching Mel. Mel de Romer. Vamos con la siguiente. El networking. Trabajarse la red. ¡Ah, no! Nosotros red no gastem. Nosotros una lona y la caña para la oliva y la mela. No nos referimos a la red. Ella tiene otra idea. Vamos a escucharla. No, a ver, una red de contactos, vamos, por ejemplo, ponemos unas mesas y contratamos un catering que nos haga un cóctel y contratamos una banda para crear ambiente. Ah, ya, lo que es una picaeta de toda la vida. En el polígono. ¡Ey! Esto funciona. Networking, catering, cóctel. Nos encanta, ¿verdad? Bueno, ¿y ustedes qué han pensado hacer? ¿Usted qué ha pensado hacer en un futuro con este fantástico curso de inglés para negocios en 5 minutos? Yo quiero montar un circuito de Fórmula 1 urbano en medio de los pantalanes del puerto y con los coches corriendo rápido. Sí. ¡Ah! ¡Lo estoy viendo! ¡Funcionará! ¡Funcionará! Ella también tiene otra nueva idea. ¿Usted, señorita, qué idea tiene para el futuro? Yo quiero hacer una ciudad donde se puedan grabar películas, porque este ambiente es muy cálido y yo creo que funcionará. ¡Bravo, bravo, bravo! ¿Y ustedes qué han pensado hacer? Pues nosotros, entre la montaña
y el mar, podríamos montar un polígono industrial. ¡Ahí lo has dado! Muy bien. ¡Bravo! Qué divertidos, la verdad, nos hacen pasar un rato. Bueno, Noemí, aquí seguro que te pillo y que el siguiente homenajeado no lo conoces. Bueno, venga, va, dame pistas. Llevan años ofreciendo la mejor gastronomía a sus clientes. Bueno, si hablamos de comida, igual sí que sé, Trabajan con mucha ilusión en un entorno privilegiado y sus especialidades son carnes, arroces y pescados. Vale, venga, no me digas más. Si es un restaurante con encanto, de tradición familiar, que se encuentra a las afueras de Finestrat, ¿no será el restaurante La Morena? Chica, te has sembrado hoy, Aquí una rubia, pero... Bueno, creo, vale. Creo que ahí tú tienes tú algo que ver, ¿no? Sí. Yo digo, es que iba a decirlo enseguida, digo, si es que con esta gente estoy encantada también, la verdad que con todos, pero porque hice el bautizo de uno de mis enanos con ellos, eventos familiares. Yo cada vez que quiero quedar bien, pues les doy el toque, la verdad. Pues solamente queda decir una cosa. ¿Dentro vídeo? Vamos. Entrar en el hotel-restaurante La Morena es como entrar en casa. Ligado a la tradición familiar de la hostelería y la restauración, Tolo Climent se pone al frente de La Morena en 1994, con la apertura del restaurante, próximo al casco urbano de Finestrat. Su objetivo, que no se pierdan los platos tradicionales de la cocina autóctona. Los arroces, coca girá o pebrera tallá en temporada siguen siendo las especialidades más demandadas entre sus clientes. Nosotros lo que mantenemos son platos autóctonos, platos de la zona, lo que es, digamos, cocina tradicional. Con alguna pincelada, algo moderno, con tendencias nuevas, pero el punto principal y el punto fuerte es la cocina tradicional. La Morena, mote familiar heredado de una tía abuela, ha conseguido extender el concepto familia a todos los rincones de su significado, a su oferta gastronómica, al trato con el cliente y a los integrantes de su equipo. Nada más entra un cliente por la puerta, es como si fuera alguien de la casa que viene a visitarnos, que viene a pasar unos días o que viene a comer con familia, y lo tratamos como si fuera un hermano, un primo, un allegado de la casa. Siguiendo la tradición familiar, ya que su abuela paterna ya alquilaba habitaciones, en el año 2008, en una edificación anexa al restaurante, ve la luz el Hotel La Morena. Un hotel con el encanto de 5 habitaciones y un apacible entorno, que ha obtenido durante los últimos 4 años las máximas valoraciones de sus clientes y los galardones de plataformas digitales como TripAdvisor, Travel Choice o Booking, entre otros. Ya que también hay que reconocer que en el pueblo había muy poco hospedaje. Nosotros somos entre los segundos y terceros que abrimos hospedaje como hotel en Finestrat. La inquietud por abordar nuevos retos hace que en el año 2010 se pusiera en marcha el servicio de Catering La Morena, lo que ha abierto nuevas puertas exportando el concepto de restauración original. Por último, 2018 será un año importante para La Morena, porque verá la luz un nuevo proyecto. Un nuevo proyecto que pronto conoceremos. Premio a la trayectoria empresarial para Hotel Restaurante La Morena. Recoge el premio Tolo Climent Lloret. Señoras y señores, con todos vosotros, Tolo. Y por favor, haz entrega de este premio Germán Germán, de la Asociación de ASEFI. Súbenos, por favor, un momentito. Poneros ahí. De igual manera, queremos que Tolo nos dirija unas palabras. Venga, te lo sujeto, claro. Claro que sí. Espera. La edad no perdona.
Está nervioso, ¿eh? Un aplauso para ver si se tranquiliza un poquito. Primerament, vull agrair-vos a tots i a totes la vostra presència aquesta nit en aquesta sala. Hi haurà un premi immerescut. Dic immerescut perquè jo no he fet més que rebre i desenvolupar una forma de treball i unes tradicions a la cuina, pròpies de les comarques de la Marina. Generacions que m'han precedit, sobretot les dones mestreses de la llar familiar, en l'art quotidià de donar de menjar als seus homes i fills amb els productes del terreny i l'estació. Aquestes generacions de dones que al llarg dels segles han decantat una forma d'entendre i practicar la cuina. Són les que avui mereixen aquesta distinció. Vull aprofitar per a retre homenatge a una d'aquestes dones que m'ha sabut transmetre el llegat de la nostra cuina, la meva mare Maruja. Sense ella, no haurà pogut ser possible este lloc. El seu recolzament permanent des de les ja llunyanes inicis ja hem mantingut dels anys 90 el restaurant La Morena, però no sols es tracta del seu recolzament material i anímic. També vull destacar la transmissió del coneixement, mètodes i receptes. Les tarongetes, les coques, l'arròs, tot el que s'ha dit al vídeo. La Morena va de referons. Maruja és la millor herència que he pogut rebre i espere ser un digne continuador d'aquesta tradició. Aquestes són les meves senyes d'identitat, la tradició de generacions transmeses a través de la meva mare i del meu equip de treball. Aquestes tradicions i aquestes persones són les que es mereixen el premi que avui m'otorguen i també una persona, el meu amic David, que s'incorpora en el nou projecte pel 2018. Moltes gràcies. Gràcies. Enhorabuena. Bueno, Álvaro, hasta aquí ha sido todo muy emocionante, ¿eh? Tolo, a mí me ha puesto los pelos, la verdad, que de punta, ¿eh? Mencionar a la madre es que nos has ganado, ¿eh? Jolín. Pero todavía quedan muchas sorpresas más, ¿verdad? Pues sí. Y, queridos amigos, ahora vamos a seguir con esta maravillosa gala y vamos a destacar la labor de una empresa que ha crecido en los últimos años, extendiéndose por todo el territorio nacional y también de venta online. Yo te digo que a mis hijos hasta les haría ilusión trabajar ahí, ¿eh? Cada vez que entramos en una tienda se emocionan, vamos. Yo no es por nada, pero tengo la suerte de trabajar en una de ellas. Bueno, bueno, bueno. Mis nenes se mueren de envidia. Cuando te conozcan te piden autógrafos. Señoras y señores, Premio Crecimiento Empresarial 2017. ¡Juguetilandia! Señoras y señores, bienvenidos al mágico mundo del juguete. Juguetilandia ha logrado llegar al mundo desde Finestrat. La familia Pastor tiene su origen en O'Neill, la cuna del juguete, que da sus primeros pasos en el sector en la década de los 70, gracias al espíritu emprendedor de don Agustín Pastor Beneito, espíritu que heredaron sus cuatro hijos. En la actualidad, es ya la tercera generación la que se encuentra al frente de Juguetilandia. Tras casi medio siglo de actividad, la base sigue siendo la cultura del esfuerzo. El secreto de Juguetilandia es que radica en la cultura del esfuerzo. Esto es, se basa en unos criterios a largo plazo, desde hace muchos años, en los que año a año se han venido abriendo tiendas, se ha venido innovando y, en definitiva, nos hemos ido implantando en un modelo de negocio que redundaba, pues, en un juguete propio, con marcas propias, de calidad y a un precio bastante asequible. Sus inicios estuvieron centrados en la venta de productos fabricados en el Valle de los Juguetes, distribuyendo a clientes por toda la costa mediterránea. Hasta que en 1987, Juguetilandia abre al público su primera tienda física, en Altea. A partir de ese momento, el crecimiento de Juguetilandia a lo largo de tres décadas ha sido imparable. En la actualidad, Juguetilandia cuenta con 50 tiendas propias distribuidas por toda España,
y en el año 2013 inició su franquiciado, con dos tiendas franquiciadas en la actualidad. La llegada de Internet, lejos de suponer una merma en su actividad, ha supuesto un nuevo éxito para Juguetilandia. El tema del comercio online ha sido siempre una cosa que veíamos como un reto. No como una dificultad añadida ni nada, sino como una vía en la cual todavía diferenciarnos más. El comercio online es una cosa que es un sector que está creciendo año a año, que todavía no representa pues en el consumo español un porcentaje mayoritario, pero que vemos que la tendencia es al alza, sobre todo porque la gente está cambiando los hábitos de consumo y cada vez más prima el que te lo lleven a casa, que te lo te dan un buen servicio y sobre todo que la página web sea atractiva, bonita y accesible. Actualmente Juguetilandia, además de una tienda física, también tiene su sede central en el Boulevard de Finestrat. Pero esta relación irá en aumento y 2018 será un año importante para reforzar este vínculo. Premio al crecimiento empresarial para Juguetilandia. Recoge el premio Agustín Pastor Francés. Ahora sí, señoras y señores, con todos vosotros, don Agustín Pastor Francés. Y será, por favor, el ilustrísimo alcalde de Finestrat quien haga entrega de este premio, por favor. Don Juan Francisco, un aplauso, enhorabuena. Manuel Prada, buenas tardes. En primer lugar, nuestro agradecimiento sincero a SEFI por haber hecho recaer este premio al crecimiento en nuestra empresa, en Juguetilandia. Crecimiento es una palabra que implica trayectoria. Nuestra trayectoria se remonta a unos orígenes en los años 60, como ha dicho el vídeo, en que nuestros abuelos empezaron a vender muñecas de O'Neill por los mercadillos de todas estas comarcas. Más adelante, nuestros padres y tíos retomaron con la apertura de muchas tiendas a lo largo del territorio nacional hasta la actualidad, en la que estamos potenciando mucho el comercio online y, como ya ha dado unas pinceladas el vídeo, estoy en disposición de anunciar hoy que en un plazo breve de tiempo vamos a trasladar nuestra sede, nuestro centro logístico, nuestras oficinas a otra nave mucho más grande, mucho más accesible, que, para que os ubiquéis un poco, está justo al lado del Bricorama, se ve justo desde la carretera nacional. Y nada, una vez estemos allí instalados, no hace falta decir que estáis todos invitados a visitarnos, porque la verdad estamos aquí en Finestrat, llevamos muchos años, llevamos, yo creo que desde principios de los años 2000, cuando trasladamos nuestro centro logístico y después abrimos una tienda. También trasladamos la sede social, nuestras oficinas, y para nosotros Finestrat es un sitio en el que encontramos muchas sinergias con empresarios, colaboraciones. Yo mismo, por ejemplo, voy a almorzar a la Zarcar muchos días o pongo gasolina allí. Y en definitiva, Finestrat es nuestra casa y, a fin de cuentas, eso es lo más importante de todo. Muchísimas gracias. Y que se siga haciendo este evento para siempre. Gracias. Muchas gracias, don Agustín Pastor Francés, por esas palabras y mucho éxito. Ahora, Noemí, vamos con otro momento muy emotivo, muy emocionante, con otra sorpresa, y es que ASEFI quiere reconocer el trabajo de una mujer que desempeña una gran labor. Sí, y que siempre está disponible para todos y cada uno de los empresarios de Finestrat. Es una mujer de gran carisma y siempre tiene una gran sonrisa en su cara. ¿Decimos dentro vídeo? Sí, mejor.
por tu compromiso. Por tu cercanía. Por tu espíritu de colaboración. Por tu profesionalidad. Por haber estado siempre al pie del cañón. Por todos estos años. En nombre de ASEFI, miles de gracias. Isabel Llorca, agente de empleo y desarrollo local de Finestrat desde el año 2001. Y pedimos, por favor, si es tan amable, la presidenta de ASEFI, Carmen Márquez, que suba a entregarle este reconocimiento a su trayectoria profesional a Isabel Llorca. Un fortísimo aplauso. Subid aquí, por favor. Esto ha sido una gran sorpresa, ¿eh? Sí, una gran sorpresa. Realmente ha sigut una gran sorpresa per a mi. Simplemente agrair la confiança que han depositat en mi tanta Sefi, antes en Maria Àngeles i ara en Carmen, col·laboraré estretament en elles, en una i en l'altra, seguiré fent-ho en tot l'equip de Sefi. I també agrair la confiança que els diferents equips de govern han depositat en mi. Juanfra, gràcies. A José Miguel Llorca, que també està ahí, gràcies. I a Maria Dolores, moltes gràcies. Gràcies. Mira que te gusta exagerar. A ver, tenemos la montaña, tenemos el mar, tenemos un bulevar industrial. Ya, pero un Terminator. ¿Y si preguntamos al ayuntamiento? Deixa, que el ayuntamiento no está para nada. ¿Y una sinergia entre el Leroy Merlin y lo otro, cómo se llama? Energy System. ¿Una sinergia qué? Sinergia, unión de energía. Una palabra que nos dijeron en el curso ese de Quachi, ¿no? Como se llame, no lo sé. Mira que nos enseñaron palabras raras ahí. Con lo fácil que es decir paraeta, picaeta, negocio, autónomos. No, ahora ya no son autónomos. Ahora se les llama jóvenes emprendedores. Hombre, nosotros jóvenes, ya no somos. Pero emprendedores sí que hemos sido un rato, ¿eh? ¿Y ahora qué vamos a emprender? Pues, no sé, porque es que ya lo hemos emprendido todo. Se me está ocurriendo... ¿Qué? ¿Qué se te está ocurriendo? No sé. Se me está ocurriendo igual... Igual no es un regles y está Thor. No sé. Igual es buena idea, ¿eh? ¿El qué? No sé. ¿Me quieres decir qué se te está ocurriendo ahora? Excuse me. Do you know a place for rowing? Rowing! Yeah, exactly. Rowing! Finestrat, Bay. Strip down. Thank you. Hey, man. In the beach, por la costereta porque vais. Y allí hay bares, donde hay beer, y olives y meles, para menjar. Thank you. Hala, tírali. No sé, pero es que mira, ahora toda la gente y a pegar per fer deport. No sé.
Oh, disculpen, buena gente. ¿Ustedes saben dónde hay buen sitio para escalar Push Campana? Pacamun. Strip up. Strip up. Ey, ey. ¿Eh? Muchas gracias. Buenos tíos. Pero men. Que ahí sí que ni en cabres, ¿eh? Cabres y olives y meles. Mole, olives y meles. ¡Hala! Muchas gracias. Por això, que a la gent ara, no veus? Li pega per fer deport. Ja està. Ja ho tenim. El que tenim? Tenim muntanya. Tenim la mar. Tenim un bulevard. I què fes? Ja està. Ja ho veig. Estoy bembo. Ya está. Finestrat. Sede olímpica. ¡Hala! ¿Cómo te gusta exagerar? No. ¿De verdad? Si hay alguien si hay alguien que no puede hacer algo, te dirá que tú tampoco puedes hacerlo. Si tienes un sueño, intenta protegerlo. Si tienes un sueño, vea por él. Y punto. Mar y montaña. Finestrat. Sede olímpica. De invierno y de verano. Fantástico, ¿verdad? Bueno, ya me veo yo las Olimpiadas. Señor alcalde, podríamos tocarlo. No, no se descarta, oye, no se descarta. Nos hace falta, nosotros presentamos la gala de inauguración. Ya estamos acostumbrados. Ay. Me parece, me da mucha penita esto, ¿eh? No, ¿no? A mí no. Es que ya se va porque acabando. Porque voy a alargar un poquito más la gala. Venga, va. Yo soy así, me gusta improvisar. Venga. Si no me conocen, ya me conocerán. Porque tengo que llamar a este escenario a un tal César Moreno. ¿César Moreno? Eso no está en mis papeles. César Moreno, porque creo que hay una sorpresa, ¿no es así, señora presidenta? Y César. Hasta aquí puedo leer. César. Una sorpresa para ella, para Noemí. Ay, señor, de verdad, os mato. En agradecimiento por su trabajo, por su labor. Llora un poquito, que eso queda muy bien. Yo... ¿Ahora lo puedo hablar? Jolín, muchas gracias, ¿eh? Bueno, que me caerá la lagrimilla y todo, de verdad, sois de verdad. Bueno está, luego si quieres Jolín, compartimos. Luego compartimos. Muchísimas gracias, ¿eh? Mira, ahora me tiembla la voz. Ahora sí. Ay, de verdad, muchas gracias. Ahora sí, rogamos de nuevo que suba a este escenario para que nos dedique unas palabras y cierre junto a la última actuación de esta gala nuestro ilustrísimo alcalde de Finestrat, don Juan Francisco Pérez de Orca. No olvidéis que tras la última actuación nos estaba esperando abajo un catering donde tenéis que aprovechar para hacer networking, conocernos, desvirtualizarnos, que con esto de eso, empresas virtuales y tal, a veces no nos conocemos. Y nada, muchísimas gracias a todos por haber venido, por habernos reservado un huequecito hoy y esperamos que haya sido esta gala de vuestro agrado. Ahora, sin más, damos paso al señor alcalde. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias por estar no con nosotros, sino con todo el entramado empresarial, comercial que tenemos aquí en nuestro municipio. Por supuesto, presidenta Carmen, presidenta de SEFI, María Ángeles, concejal de Comercio, Corporación, José Miguel Llorca, que también ha sido alcalde de Finestrat, empresarios, representantes de las asociaciones, a todos pues bienvenidos.
Yo siempre prometo ser muy corto, pero luego siempre me enrollo un poco. Voy a intentar ser muy breve. Voy a suscribir las palabras de mi concejal, María Dolores, en lo referente a las dos presidentas, así porque las suscribo y para no repetirme. Y tengo que empezar también por los premiados. A José María le quiero felicitar. Nos da un ejemplo diario de superación, lo decían ahí, pero además creo que es una persona muy tierna y creo que es una persona que ha hablado mucho y ha puesto en énfasis el trato humano, el trato personal que tiene con todos sus clientes, que yo creo que eso es una de las claves de su éxito empresarial. A mi amigo Tolo, el de la Morena. Tolo, lo habéis visto, es una persona también súper sensible y que esa sensibilidad la muestra muy bien en la cocina que elabora. Tolo, además de ser un gran empresario, es un gran colaborador del ayuntamiento, es una de las personas con las que más suelo hablar de turismo, aunque él dice que siempre hablo muy poco en materia de turismo, y creo que es una de las personas que mejor ha puesto en el mundo turístico uno de nuestros productos típicos de Finestrat, que es la coca Girà, y que lo tenemos siempre como referente para promocionarnos en muchísimas de las ferias turísticas internacionales y nacionales que vamos, porque, insisto, es un gran colaborador y estoy convencido de que ese futuro proyecto que tiene para el 2018, que yo el lunes me iré corriendo a ver proyectos y licencias de apertura, porque yo quiero saber de qué va, será un éxito. A la gran familia de Juguetilandia. Hoy no está aquí con la persona que más discuto yo todos los días, que es José, yo creo que es el alma mater de la empresa. Yo discuto con él, pero sobre todo lo que hago es admirarlo, porque es una persona que siempre está pensando ideas nuevas, que siempre tiene algo en la cabeza que parece muy difícil, pero que lo acaba consiguiendo, y siempre tiene como referente este municipio y casi todas las apuestas que hace las hace en Finestrat, y por lo tanto yo siempre a ellos estoy muy agradecido. Y cómo no, Zarcar. Yo tengo mucha debilidad por Paco, suelo tomar café algunas mañanas muy temprano para que me cuente cómo ve el panorama, cómo ve el municipio, y la verdad que es de agradecer la fidelidad que ha tenido también a nuestro municipio, lleva muchísimos años. Decían antes que 40 años, pues al mismo tiempo que tú abrías, yo nacía, ¿no? Prácticamente. Por lo tanto, me he criado en Zarcar, como aquel que dice, y espero y estoy convencido además, porque después de Paco viene Jaime, viene José María, y estoy convencido de que me moriré, porque a todos nos llega nuestro día, pero Zarcar seguirá trabajando porque creo que está en muy buenas manos. Dicho esto, quiero hacer dos matices al vídeo cuando empezaba la gala. Mencionaban a mi predecesor, Honorato Holgado, que creo que tengo que decir yo, para mí ha sido un brillantísimo alcalde, pero también quería resaltar la labor de José Miguel Llorca, que hoy nos acompaña, porque también fue un pionero en su día. Hizo una apuesta muy fuerte por lo que antes conocíamos por Continente y ahora es Carrefour, y creo que fue el acierto, el punto de inicio de un éxito que continuó Honorato y que en estos momentos pues estamos llevando adelante. Y era justo, aunque no apareciese su nombre en el vídeo, mencionarlo, y yo creo que se merece una ovación por la apuesta que hizo en su día. Y el otro matiz. María Ángeles decía, nos equivocamos. No estoy nada de acuerdo con lo que decía. María Ángeles, no te equivocaste. Lo que hiciste es empezar algo que no había hecho nadie. Y cuando alguien se atreve, es valiente, y más en unos años tan difíciles, no se equivoca nunca. Pasa que esto es como las carreteras. Si vamos a línea recta nos aburrimos, y a veces tenemos que trazar alguna curva para que nos sirva también para coger impulso para las próximas rectas, pero eso no es equivocarse, eso es sembrar un camino que yo estoy convencido de que Carmen y que todo el equipo directivo va a continuar, irá eliminando esas curvas que habían al principio, pero insisto que eso no es equivocarse, eso es empezar un proyecto maravilloso. Y quiero poner en valor a las empresas que lleváis, y a las empresas, comercios que lleváis muchos años en el municipio de Finestrat. Es cierto, yo que voy a decir que hemos acaparado mucha prensa, hemos acaparado muchas redes sociales por las nuevas marcas que han llegado,
que son muy importantes, que las necesitábamos y que nos han dado un impulso en el crecimiento fundamental. Pero es muy importante tener siempre una base, una madre, un inicio, que son todas las empresas que llevan muchos años en el municipio y que los cuatro galardonados son un ejemplo de ello. Y eso también hay que ponerlo mucho en valor. Permitirme un ejemplo. Se acaba de terminar ahora el tema de la vendimia, de las cosechas, y las grandes bodegas no son conocidas solo por tener un año de buenas cosechas, como puede haber sido estos años que han venido nuevas empresas. Las grandes bodegas son y están reconocidas por sus grandes reservas, por las reservas que tienen allí y que muchas veces mezclan para obtener mejores resultados con los nuevos caldos. Por eso sois los empresarios y los comerciantes que estáis en Finestrat desde hace muchos años. Sois las buenas viñas, las que nos permiten a la gran bodega que es el municipio de Finestrat afrontar un futuro con optimismo y un futuro más fácil que van a tener otros, porque nosotros ya partimos y porque nosotros ya sabemos lo que tenemos que hacer para mantenernos en la primera línea. Y quiero terminar esta comparación, esta reflexión, con otra cosa muy importante. Luego, para que esas grandes bodegas sigan funcionando se necesitan buenos profesionales. Y tenemos dos, en este caso, dos enólogas muy buenas, que es nuestra concejal de comercio, María Dolores Viudes, que es Isa, nuestra ADL, que están demostrando día a día que se puede colaborar entre privados y públicos para conseguir empresas mejores que al final te hagan un municipio mejor. Y es cierto que a todo ese esfuerzo que hacéis todos los comerciantes se tiene que unir un mayor esfuerzo por parte de la administración pública. Lo hemos pasado mal, como todos vosotros, pero también hemos sido un ejemplo, capaces de salir de una dificultad muy grande a volver a ser un municipio dinámico, emprendedor y valiente, porque yo creo que una de las características que tiene este pueblo es que está llena de gente emprendedora y de gente valiente. Y termino ya con una pequeña reflexión. Ahí veíais entre los actores un señor con una caña. Ese era el origen. Ese señor, aquí, así bien, expulsaba la melder para que cayera la melda y de ahí producir para la suya casa. Pero en todos los pueblos ha habido gente así. Ha habido gente de la agricultura, que se ha pasado la vida haciendo labores agrícolas, que son muy loables. Pero creo que el primer y verdadero emprendedor de Finestrat fueron esos señores de la caña, que además de hacer las labores de antes, supieron ver un futuro que en otros municipios no se vio y supieron apostar por mantener lo tradicional y también por innovar con nuevas tendencias, con nuevas ideas que han permitido a nuestro municipio crecer mucho. El secreto del crecimiento es seguir siendo un pueblo como somos, es seguir pensando como un pueblo, porque al final la gente de pueblo somos gente muy humilde, muy sencilla, pero eso no es incompatible con tener visión de futuro y seguir trabajando. Hay que mantener nuestras costumbres, pero hay que estar siempre constantemente pensando en el futuro. La competencia nunca duerme, la competencia nunca descansa y nosotros desde la administración tampoco podemos hacerlo. Tenemos muchas grandes marcas comerciales, pero la marca comercial más grande que podemos tener, la marca comercial que más empleos nos puede dar al municipio, la marca comercial que más nos puede ayudar en mejorar la economía local, es esta de aquí, es juntarse, es ser ASEFI. Cuando alguien se une, es cierto que pierde o cede algunos de sus derechos, algunos de los objetivos que quiere cumplir, pero eso solo es un momento, porque luego todos juntos sois más fuertes. Finestrat hizo una apuesta muy importante por las grandes marcas, pero eso no significa que no pueda ser compatible con el pequeño y con el mediano comercio. Nosotros lo hemos demostrado, que sí podemos ser compatibles y que sí podemos trabajar juntos. Ahora otros municipios, que en su derecho están, lo están haciendo, pero nosotros, insisto, tenemos mucho camino adelantado y tenemos que seguir trabajando porque la competencia no duerme. Muchas gracias y espero que disfrutéis de la velada.